Hola Noelia, buenas tardes. Hola Adri, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro Por mucho. suerte. Bueno, me presento primeramente, mi nombre es Adriana Cerrotti del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos y le doy la bienvenida también a la amiga artista de hoy. Noelia Potes, ella también en las redes se llama Noe Potes o Noe Azul de Prusia. Noelia es artista plástica, es profesora de artes visuales, creó su propio taller Azul de Prusia. Ella ha realizado muestras nacionales e internacionales con individuales y colectivas. Y también ha hecho cursos y capacitaciones junto a distintos artistas importantes. ¿No es así? Sí, así es, tal cual lo dijiste, Y a perfecto. su vez, ella activamente todos los días da clases online a gente nacional e internacional. Así que Exactamente. hoy hay que sacarle bien el jugo a esta chica. Así que sí, gracias. Gracias ante todo por invitarme, Adri. De verdad, me sorprendió mucho cuando me llamaste y con muchísima ilusión y espero que, bueno, salga todo bien. No, lo que pasa es que apareciste de la nada. Resulta ser que yo hice una encuesta, tanto en la cuenta de UCESARTE como en mi cuenta, preguntando qué técnica o qué artista les gustaría que estén en alguna charla. Y he aquí que todos los comentarios, que fueron más de 20, 30, no recuerdo, fue Noé Azul de Prusia. Y acá está Noé Azul de Prusia, como todos pidieron. Bueno, muchas Pero gracias, de verdad. todos, no Muchísimas, hubo muchísimas una gracias. persona que lo cambie. Así que está Noé con Muchísimas, ustedes. muchísimas gracias. No, de verdad, Bueno, muy hoy emocionada, Noé de nos verdad. Muchas va gracias. a enseñar acuarela con sus técnicas mixtas. Sí. A ver qué nos va a enseñar. Se me está tildando un poco y no sé si es mi internet. ¿O qué? Pero no se me no Yo te escucho veo, bien lo Noé, que. como pixelada. Sí, a mí se me corta el tuyo. Lo que te pido es que apagues otros dispositivos o computadora y que Sí, te ahí quedes estoy solamente apagando. con el dispositivo La única que que vas tengo la, a sí, la única que enfocar en tengo el la trabajo. computadora ya la apagué. Sí, ahí está. Ajá. Me quedo con el celu, así que Listo. no hay problema. Listo, ahí va. Te veo todavía un poco pixelada. Sí, apagar ya se apagó todo, así que nada más. Tenés el módem bien al lado, todo. ¿Está Todo perfecto? ahí el modem. Sí. Perfecto. Cuando quieras, si das vuelta el dispositivo y ya empezás a Dale. trabajar. A ver. Dale, buenísimo. Ahí. Perdón. Ahí vamos. Ahí está. Bien. Ahí se escucha bien. ¿Se ve Yo lo que bien? veo oscuro, lo veo oscuro ahí. Ah, ahí está bien. Tus manos las veo bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Vos me escuchás, Adri? Sí, yo te escucho bien. A ver si todos nos ayudan, a ver si la ven bien, si la escuchan bien a Perfecto. Noé. El soporte donde vas a trabajar lo veo negro y solamente como si fuera un foco de luz ahí arriba. Sí, ahí Ahora está. sí, Bien, ahora ahí sí. estamos. Perfecto. Ok, listo. El soporte en el cual voy a trabajar es una hoja color natural Sí. que se llama River.
¿sí? Es de 320 gramos, es una hoja para acuarela, ¿sí? Sí. Y en esta hoja se puede usar, bueno, tanto la técnica tradicional de acuarela como los diferentes materiales acuarelables que vamos a utilizar hoy. Si bien es una técnica mixta, pero busqué materiales que no se hayan visto, por ejemplo, marcadores. Yo no vi en las entrevistas a alguien que haga con marcadores, por ejemplo. Entonces vamos a No, utilizar no. marcadores. Yo los marcadores que utilizo acuarelables son los de Staedtler, que acá son muy buenos. Staedtler es una marca muy buena. Y estos son muy recomendables. Son muy accesibles, a diferencia de los Ecoline, que son más profesionales. Pero estos, para empezar, está buenísimo. Quise utilizar algo que sea accesible para todos y que pueda estar al alcance de todos. Así que Perfecto. esto es súper, súper válido. También para dibujar voy a utilizar un lápiz acuarelable, que es de Giotto, ¿sí? Los Tinnovo de Giotto, que también son muy accesibles. A veces pensamos, no sé si por ahí le pasó, pero a mí me pasa en el taller que mis alumnos me dicen: bueno, pero ¿qué me compro? Y yo siempre les digo, cuando estén empezando, no compren todo profesional, porque todos queremos comprar Wilson & Newton, Van Gogh, Ecoline y un montón de acuarelas por ahí profesionales, y cuando están empezando, siempre es mejor por ahí empezar con lo básico, con lo más económico. Y a veces no es tanto el material que compras de marca, sino el papel que usas. Ajá, el papel, repetí cuál es el papel, Noé. El papel que yo estoy usando es Rivers. Se llama Rivers, me lo distribuyen unos chicos que encontré acá en Instagram, que su Instagram es Leisure Noir Arts. Leisure Noir Arts. Ellos Ajá. son Emma y Ceci, ellos me distribuyen este tipo de papel, además tienen un montón de papeles, y ellos son los que me consiguen estos papeles. Que bueno, yo los pedí específicos en este tono porque tampoco me lastima la vista, como yo tengo problemas en la vista, es como un papel especial que yo también les pedí. Esto también es un dato para todos los que les guste, ¿no? Y escúchame, para uno que recién comienza, ¿no? ¿Otro tipo de papel hay o tienen que usar Sí, ese? no, no, no. Este, por ejemplo, es un color natural porque yo lo pedí natural, pero pueden empezar. Siempre les digo a mis alumnos en el taller: ustedes tienen dos gramajes, el 280 para estudio, gramaje 280 para estudio, y el 300 o 320, que ya mira más a lo profesional. Trato Ajá. siempre de que utilicen de 300 o 320 por una cuestión de frustración, porque a veces pasa de que usamos capas de agua tras capas, y el papel se empieza a agujerear. Entonces es conveniente por ahí utilizar un poquito más grueso el papel que, la frust que y evitar la frustración, ¿no? Por supuesto. Claro. Bien. ¿Y cómo se Entonces, comienza? ¿Vos sí, decime. empezás a bocetear? ¿Cómo es? Exacto, yo acá tengo adelantado un poquitito el boceto, ¿sí? Unas pequeñas líneas guía, y lo que yo siempre sugiero es tener o el lápiz afilado, ¿sí? Y hacer pequeñas marcas, ¿sí? En donde vos vas a ir viendo qué parte necesitas marcar para darle forma a tu trabajo. No me preocupo mucho en una primera etapa en lo que yo vaya haciendo, por la sencilla razón de que esto va a ir mejorando a la medida que vayamos trabajando. Tampoco me preocupo si me quedan como muchas líneas marcadas, porque al estar utilizando un lápiz acuarelable se va a borrar con el agua indefectiblemente. Entonces, Ajá. acá voy haciendo mis primeras marcas, y lo primero que voy a hacer es utilizar un pincel de cedra sintética, ¿sí? Hay pinceles adecuados para acuarela, de pelo de Marte y demás, pero como dije, yo voy a utilizar los que uso en el taller, que son de cedra sintética, redondos, que se consiguen en cualquier librería y son súper mega accesibles. ¿Y qué Así números que estos son los. usás, Noé? En este caso voy a utilizar un número 2, ¿sí? Y un número 6, ¿sí? Por Ajá. cuestiones de comodidad. En una primera aguada voy a utilizar este número 6, que me permite cubrir y borrar un poco los bordes, difuminarlos, para empezar a trabajar ya después con los marcadores. Entonces, con el Perfecto. pincel húmedo
¿sí? Con el pincel húmedo voy a hacer desaparecer las líneas, ¿sí? De esta manera. A mí en lo personal, como me gusta el azul, no me molesta que quede como cierta sombra dentro del trabajo. O sea, a mí me gusta cómo queda, digamos, como esos tonos azulinos. Y también el trabajo que les traje para hacer es también una simulación, no es lo mismo, pero como si fuera una pintura antigua, como las de la era bizantina, como los libros de naturalismo. Bueno, sí, esa técnica que también se simulaba mucho en el grabado, porque no existía la prensa para ese entonces, entonces después lo utilizaron como una técnica que podría virar también hacia el grabado. Cuando yo utilizo los marcadores, no me preocupo por el agua, porque justamente estos marcadores están pensados para trabajarlos con agua. No voy a utilizar todos los colores, voy a utilizar una paleta bastante reducida entre marrones, ¿sí?, amarillos y marrones más oscuros, y después todo esto lo voy a combinar con tinta pigmentada, o sea, microfibras y demás. Pero con estos cuatro colores vamos a empezar y vamos a trabajar muy bien. ¿Y qué obviamente acuarelas usas? ¿En pomito, en pastilla? No, en este momento estoy utilizando unas acuarelas, sí, a ver, suelo utilizar varias marcas, he recorrido muchas marcas desde Van Gogh, Wilson & Newton, La Belgrano, Muncio, o sea, me las recorrí todas y ahora estoy Sennelier también, Rivers, o sea, hay muchas, y ahora estoy utilizando unas que las fabrica un chico de Lanús, de acá de Buenos Aires, que se llama Acuarelas Parada, que está recientemente salidas, ayer me llegó el paquete, y la realidad es que me encantan porque son profesionales, en realidad la pigmentación es sumamente saturada y son ideales, así que esas son las que la marca que yo estoy eligiendo ahora en este momento, aparte es industria nacional, con lo cual los costos son más económicos y encontrar una acuarela llaman, de Noé? Industria Nacional. ¿Cómo se llaman? Acuarelas Parada, Acuarelas Parada se llaman. Miren, justamente las tengo acá, si me permitís, Adri, mostrarlas. Sí. Son estas, vienen en esta cajita, en su primera presentación, tengo la gama de cálidos y de fríos, ¿sí? Acá están todos los cálidos, como verán son artesanales, pero la prolijidad que tiene en el godet y demás, la verdad es sublime. A mí me encanta, y la pigmentación que tiene es buenísima. Sin ir más lejos, bueno, acá se me movieron un poquito, pero miren este azul que tenemos acá. Es hermoso. Este azul de acá. Es hermoso, es hermoso. Son hermosas, sin duda son hermosas, y son sumamente profesionales. Maxi, que es quien las hace, es sumamente profesional al trabajar el producto, una presentación increíble, la realidad sumamente prolijo, cumplidor con las entregas, y yo que me conoce, que soy sumamente quisquillosa con esto, la realidad que superó todas mis expectativas, así que nada, súper, súper contenta. Recomendables. Sí, sí, muy confiables y aparte muy responsable a la hora de trabajar, que para mí eso también es súper importante, ¿no? Entonces, yo estas son las acuarelas que estoy usando ahora y las que usan en el taller, pues hacen envío a todo el país, eso también lo busco yo cuando trabajo, porque imagínate, al tener el taller abierto a todo el país, es como que necesito gente que me mande afuera. Claro, perfecto. ¿Y ahora bien, cómo seguís? Entonces, ahora lo que estas Stadler, por ejemplo, tienen punta, como es punta pincel, ¿sí? Como vemos ahí, tienen punta pincel y una puntita más fina. Es importante que cuando trabajamos con marcadores tengamos el agua cerca, el pincel cerca, y esto es trabajar bastante rápido, porque si vos dejas secar todo, ¿qué va a pasar? Se te va a ir perdiendo, se te va a ir perdiendo, digamos, todo lo que vas haciendo. Entonces lo remarcas como si fuera un dibujo de primer grado, como quien diría, ¿no? Rápidamente mojás el pincel, en este caso el pincel sí tiene que estar mojado, y empezás a trabajar de esta forma que se vaya perdiendo
O sea que No, vas por acá. utilizando el mismo pincel sobre el borde que vos remarcaste con agua. Sí, exactamente. Y mismo puedes utilizar el pincel difuminándolo sobre los bordes más oscuros, ¿sí? De esta manera. Si necesitas agrandar el pincel, que es lo que yo voy a hacer, para que se pierda más el pigmento, bueno, lo puedes hacer. Ahí vemos cómo se va estirando todo, todo, todo el pigmento. ¿Sí? Sí. Ahí vamos viendo cómo se va estirando todo. Y acá lo mismo. Yo empiezo siempre marcando los oscuros, o sea, donde va a ir mi mayor punto de oscuridad. Y trato de ir dejando secar donde va a ir mi mayor punto de luz, porque trabajar con marcadores Ajá. también es bastante complejo. Entonces, si bien tenemos la posibilidad de que nos quede todas estas capas que son como grisallas, Sí. ¿sí? Pero tenemos que trabajar muy, muy rápido. Es muy rápido el trabajo que hay que hacer. Vos ya cuando estás poniendo el pigmento, Sí. tenés que Tenés que tener tener el preparado el pincel a pincel, mano, claro. exactamente, para ir moviéndolo, porque si Ajá. no, te pasa que te queda todo marcado. Y no te queda el efecto de acuarela. Entonces, eso es súper, súper importante para trabajarlo, ¿sí? Ajá. Entonces, acá que va a estar mi parte más clarita, voy a utilizar este amarillito. Y ves que lo voy trabajando todo, todo por partes de una manera súper, súper rápida. Son técnicas que tienen que tener muchísima, muchísima velocidad a la hora de trabajarlas. Pueden mover la hoja, ¿sí? Eso va a ayudar un montón, ¿sí? Es muy, Qué muy lindo que importante. Fíjate queda, la, qué can belleza. fíjate la cantidad de agua que se utiliza, por eso el gramaje de la hoja es muy, muy importante, Claro, pues si no se ¿sí? arrugaría toda. Exactamente, exactamente. Entonces, acá en la parte de abajo también lo mismo. Y como le digo a mis alumnos, siempre vamos siguiendo la forma, ¿no? Para ir sacando los colores. No me preocupo si me queda por ahí la marca ahí, porque como al final lo voy a rellenar con tinta pigmentada, Ajá. entonces no, no me hago problema por eso. Sí que se estira el color, eso sí es muy importante, que se vaya Ah. estirando el color, ¿sí? Que vos lo puedas ir trabajando de esta manera. Acá Sí. ves cómo se va mezclando, si Sí, lo que se dejamos va descansar. mezclando. Y una tonalidad ¿Ves hermosa. cómo? Exactamente. Eso es muy importante, que jugar con los colores, que se vayan mezclando, ¿sí? Que se vayan uniendo. ¿Y si le dan muchas Eso va. capas o no? Y eso depende del gusto de cada uno. A mí como me gusta trabajar mucho el color, o sea, yo lo podría dejar así, ¿no? Y decir, bueno, ya está. Pero a mí como me gusta trabajar bastante con lo que es color y pigmentos, yo le doy entre 4 o 5 capas. Por eso la cantidad de pigmento que uso, sí, es bastante. Entonces ahí voy trabajando. Y ya te digo, como voy a terminar el trabajo con pigmentación, con tinta pigmentada, no me va a ir preocupando tanto el tema de que si queda marcado o demás. De cualquier manera, siempre se puede estirar más el pigmento, ¿no? Y eso te da como otra cosita. Ajá. Entonces, los detalles más oscuritos, sí, que por ejemplo van a estar acá en el medio, ¿sí? Siempre mantener el pincel húmedo es súper, súper importante, casi mojado, porque eso va a ayudar a que la tinta se estire, ¿sí? Claro. Y dejarlo secar un ratito, dejarlo secar unos minutos para que el agua se absorba en la hoja, entre la celulosa y el algodón que tiene la hoja, y después ya pasarlo a trabajar con las tintas pigmentadas. Obviamente, siempre les digo a mis alumnos, trabajar con marcador o con lápiz acuarelable no es lo mismo que trabajar con un pigmento de acuarela. O sea, si yo a esto le agrego un pigmento marrón, obviamente me va a quedar totalmente diferente. Que digo, por ejemplo, ¿no? Si tomo acá una de las acuarelas y yo le digo, bueno, voy a darle ciertos detalles,
De paso, se las muestro cómo Sí. experimentan. ¿No? Y esto es ya otra cosa. Sí, nada que ver. Son Sí. materiales distintos. La acuarela sigue la tradición de cómo es, de años, de siglos, básicamente. Entonces, es otra cosa y este tipo de acuarela que yo estoy utilizando ahora, también, bueno, como vemos, tiene como un pigmento espectacular. Y Noelia, una pregunta. Sí, ¿Vos sí. aconsejás las acuarelas en pastillas o en pomo también sirven? La realidad es que yo eso, hay un montón de formatos y un montón de variables. En mi gusto yo combino las dos cosas. Considero de que pueden, es a gusto de cada persona. Yo para viajar prefiero llevarme las acuarelas en pastillas y no por ahí las acuarelas en pomo porque por una cuestión de comodidad. Pero todo es válido, es a gusto de la persona para mí, ¿no? Claro. Entonces, eso es como lo más importante. A mí me gustan ambas y me gustan combinarlas. O sea, me gusta mucho mezclar materiales como hice recién, que le agregué un poco de pastilla, utilicé marcadores y ahora le vamos a agregar la tinta pigmentada para cerrar y ver cómo queda, porque ahora que está como plano, aburrido, insulso, como le digo yo a mis alumnos, pero ahora lo vamos a ir transformando de a poco con la tinta pigmentada y bueno, vamos a ir dándole como cierto detalle. Ajá. Así que de acá del Ahora, ¿qué centro tomaste? ¿Qué vas a hacer? voy a utilizar la tinta pigmentada. Yo utilizo la Unipim de Unival y es Ajá. una tinta pigmentada. Esta es de calidad profesional, pero tranquilamente con Piccini y esas microfibras se puede trabajar muy bien esta técnica. No hay ningún problema por eso. Entonces, acá ya vamos a empezar. Siempre es lo que yo digo, Siempre es recomiendo recomendable empezar. dejar secar primero un poco el trabajo. Sí, al menos un poco, sí, al menos un poco, que permitir que el agua absorba, o sea, se absorba en la hoja, ¿sí? Porque si no, te vas a ganar una importante, importante frustración. Y no es Ajá. la idea, No, por supuesto. ¿no? Y vos le Entonces, vas acá lanzando vamos. trazos finos con Sí, suavidad. empiezo con, exactamente, empiezo con una microfibra muy finita, ¿sí? Muy, muy finita, una 0,5. Esto me va a permitir que yo pueda tener más control sobre la dirección en donde quiero mandar las primeras líneas, ¿sí? Sí. Y en donde quiero que se vaya notando más algunas cuestiones, por ejemplo, acá en los bordes, ¿sí? Vamos a ir trabajando de esta manera. ¿Esas tintas pigmentadas tienen distintos grosores la punta? Sí, en el caso de Unival también vienen inclusive en punta pincel, pero vienen en diferentes gramajes. Vienen Ajá. desde el 003, que es la más finita de todos, hasta lo que es el 09, ¿sí? La única que tiene 010 es la tinta de Piccini. Son las únicas que tienen 010 y Rotring. Pero esa Ajá, ya y vos es como utilizás otra cosa. todos los Yo uso grosores. todas, sí, uso todos los grosores dependiendo lo que me demande cada trabajo, ¿no? Por supuesto. Y Claro. como me gusta combinar diferentes técnicas, bueno, ahí voy viendo, por ejemplo, en algunas zonas de acá, ¿ves lo que te decía? Que no me interesa el borde porque va desapareciendo a medida que le Sí. voy agregando la tinta. Ahí ya es Entonces, como que le estás dando volumen, ¿no? exactamente. Exactamente, acá ya empecé a trabajar el volumen, ¿sí? Entonces acá ya no voy a ir necesitando el hecho de que se noten como los rasgos, pero sí, los rasgos, digamos, del marcador. Claro. Pero sí se va a ir notando toda esta cuestión de. Sí, va cambiando totalmente. Exactamente, por eso a mí me gusta la mixtura de combinar materiales, ¿no? Es algo muy interesante, yo lo aliento muchísimo eso.
aparte es algo muy moderno, por ejemplo, ahora está muy de moda y muy en auge trabajar todo lo que es la acuarela con acrílico, por ejemplo. Sí, Yo utilizo muchos está acrílicos muy de moda, profesionales muy de moda. y eso está muy, muy, muy de moda, muy en auge. Entonces, es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo a la hora de trabajar. Acá ya cambié la medida de la tinta. Ahora estoy ¿Y usando una qué 01. grosor ese tiene para la? 01. Ah, Esta ajá, 01. sí. Por Sí, ejemplo. está cambiando totalmente, nada que ver, qué Es divino. otra cosa. Es Es otra cosa. A medida. extraordinario. A ver si alguien te quiere hacer alguna pregunta, porque así ya Sí. te estoy preguntando, yo como Sí. junté un ratito los comentarios, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a Noelia, a ver de lo que hizo hasta ahora. Vos seguí hablando. Sí. Okay. Ahí, entonces, yo voy, siempre un tip que les doy a mis alumnos del taller es que cuando vayan trabajando, siempre sigan la forma del elemento. Entonces, eso les va a ayudar un montón a poder canalizar sus ideas de volumen y demás. Entonces, eso está buenísimo. Ajá. La verdad es extraordinario. Me encanta. Que Me con un alegro un ratito, pero montón. es impresionante. Acá me preguntan, Noé, el trabajo, ¿cómo se fija? Mira, yo lo que lo suelo hacer en un folio en un lugar seco. No le pongo ni fijador mate, ni brillante, ni nada de esas cosas, porque si no terminaría contaminándolo y no es la idea. Entonces trato de no utilizar ese tipo de cosas. Pero si vos lo querés fijar, con un fijador artístico. Si no, Ajá. metelo en un folio con cómo es, en un lugar seco y ahí va a quedar bárbaro. Y en el caso de que lo quieras colgar, eso va enmarcado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, pueden ponerle un borde de passepartout y después vidrio. Ajá, perfecto. Perfecto. Acá repetís, porque esta señora habrá llegado tarde. ¿Qué papel Sí. usás? Nuevamente reiterarlo. Papel Rivers, me lo distribuyen los chicos de Lujac Noir, que los pueden encontrar así en el Instagram. Perfecto, De 300, de perfecto. 320 gramos en este caso, ellos tienen hasta más de 400 gramos el papel. Tienen varias medidas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es Y acá le vamos a. extraordinario. Cambia mucho. Cambia mucho. Y esas microfibras son, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Claro, tintas pigmentadas, microfibras Tiene diferente, pigmentadas. hay de diferentes o solamente negra. Hay de diferentes colores, yo solamente utilizo negras porque me gusta más este color así, entonces utilizo solo el color negro, pero sí vienen de muchísimos más colores y más pigmentaciones y demás. Así que sí, acá le voy a remarcar en esta zonita. Es extraordinario. La verdad que me encanta. Me alegro un montón, de Ay, verdad. sí. Y los fondos también los pintás. Depende, hay veces que sí y hay veces que no. Todo depende de lo, por ejemplo, esto que sería un dibujo más botánico, con una temática más botánica, y es probable que lo deje así, Ajá. porque vos acá podés hacer como un estudio, de esta planta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Claro. lo dejaría así yo y nada más lo firmaría y ahí quedaría. Acá me pregunta Noé, ¿cuántas tramas lineales se pueden usar en una ilustración? Millones. Todo depende de lo que quieras hacer. O sea, yo suelo utilizar muchas líneas así de este estilo porque a mí me gusta la línea.
pero todo depende de lo que vos quieras hacer, de lo que demande tu dibujo. Yo recomiendo pensar siempre mucho los bocetos y ver qué te demanda el boceto. Igualmente siempre lo vas a terminar cambiando cuando estés ya trabajando en tu dibujo o en tu composición. Siempre hay algo que le vas a terminar cambiando, no te va a quedar siempre igual, pero hay millones de tramas y te sugiero que te hagas un cuadernito con todas las tramas que se te ocurran. Eso yo hacía cuando estudiaba. Ajá, ah, perfecto, perfecto. ¿Y por qué te dedicaste específicamente a la acuarela y no, por ejemplo, al óleo, al grafito? ¿Por qué? La realidad es que yo no me recibí como pintora, yo soy grabadora. Ah, ahí está, Pero ahí qué padre. está. Pero sí, o sea, trabajo la pintura, o sea, en todos sus materiales, me gusta investigar mucho y tengo mucha influencia de Alfredo Napolitano, que lo tuvimos en pintura y me agarró y nos dijo un día, profe, ¿podemos pintar con algo diferente que no sea acrílico o óleo? Y nos dijo, bueno, vamos a trabajar todo el año con acuarelas y ese día las descubrí y me enamoré y bueno. Siempre hablo con el chico de la artística y me dice, muchos artistas toman la acuarela en su retirada y vos apenas estás empezando y ya te agarraste las acuarelas. Entonces, también eso, por lo menos en la zona donde yo vivo, llama mucho la atención. Hermoso, Pero sí, sí, fue con llama mucho influencia. la atención. Qué realista que queda el trabajo. Es Sí, la impresionante. Y realidad. hasta esas rayitas que le haces en el tallo, es un sombreado que haces con rayitas y eso Claro, llama mucho la atención. Es sí, le genera extraordinario. cierta profundidad, acá le vamos a hacer como las nervaduras para ir terminando, le genera como cierta profundidad a toda la composición, a que resalte esta parte que Y obviamente, sí, digo, decime eso Adri. es según la intensidad que vos le das a la microfibra. Claro, o sea, por ejemplo, yo ahora por ejemplo, voy a ponerle más profundidad en esta parte, entonces se va a resaltar todavía más en esta parte de acá. Sí. Por ejemplo, mucha gente le molesta esto de los bordes que se sobresale y a mí es algo que me encanta cómo queda, me parece súper A mí me rústico, encanta. súper artístico. Sí, también me gusta que las acuarelas o los trabajos tengan ese toque artístico y no de tanta perfección, que se note que es una acuarela, que se note que es una pintura. Eso a mí en lo personal me gusta muchísimo. Así que ahí Sí, está. me encanta, me encanta, me encanta. Ahí está. Muy Después, lindo. esta es otra forma de trabajar una técnica mixta de acuarela, si me permitís mostrarte. Por ejemplo, esto está trabajado en acuarela y en forma digital. El boceto está todo hecho en análogo. Esta es una obra que yo llevé a París. Es una de las obras que fue a París. Y esto está todo trabajado en tinta, acuarela de manera analógica. Está escaneado y pasado a digital y después hecho en arte impreso. Ah, eso de la misma técnica que recién utilizaste. Claro, pero después lo trabajé también en la computadora de manera digital para transformarlo en arte digital. O sea que de lo análogo, de lo tradicional, lo llevé a otro nivel. Claro, Lo llevé claro. a trabajar sobre otro medio. Ajá. O sea que esto lo expusiste vos en el exterior. Sí, en el Carrusel du Louvre en París, en el Es una año 2015. Acá belleza. está, año 2015, ahí está el copyright. Sí. Sí, puse esta es otra, trabajada con la misma técnica. Y eso previamente, ¿no? ¿Y se boceta todos esos circulitos o lo vas haciendo a medida que vas pintando? Yo lo voy haciendo, todo depende, a veces, justamente el otro día me preguntaban cómo bocetaba y a veces estirar mancha y hacer pruebas de color y a veces de las pruebas de color me salen
me salen estos trabajos y por ahí me interesa la combinación. Por ejemplo, acá en este me interesaba mucho la mezcla de los rojos, los amarillos y los azules. Y después era una lluvia de salpicado, de tinta, y lo fui trabajando después en la computadora. Ahí hay mucho, me parece, por lo que veo, puntillismo. Sí, pero el puntillismo no está hecho digitalmente, el puntillismo está hecho de trazos y de tirada de pintura salpicada, o sea, no es que es digital todo, sino lo único que es digital, por ejemplo, es la simetría. El resto está todo pintado, está todo salpicado, todo hecho a mano, análogo, desde el fondo de los colores. Lo único que tiene digital es la simetría. Y por ahí la saturación o el brillo, pero después está todo hecho a mano. Y escúchame, Noé, ¿cómo salpicas con acuarela? Por ejemplo, lo que hago es tomar, por ejemplo, Porque eso es la una. primera vez que lo escucho, ¿eh? Lo que yo hago con la acuarela, por ejemplo, a ver, voy a tomar un color oscuro. A ver, porque capaz que a alguno le Utilizo interesa, ¿no es cierto? A la. ver si le hacen preguntas a Noé, porque a mí me interesa, porque digo, con acuarela es dificilísimo. O sea, Para que le quede ese puntillismo tan lindo. lo que hago es llevar la acuarela a un estado que esté bien acuoso, ¿no? Y obviamente usar la técnica tradicional de saltarla y ahí Sí. me quedaría. Y ese es el Ah. mismo, y ese es el mismo puntillismo que, si se fijan, tiene la obra. Sí, está extraordinario. Bueno, acá acabo de Extraordinario. contar uno de mis mayores secretos. Sí, no, no, es lindo aprenderlo, es hermoso, la verdad que extraordinario. Y por ejemplo, esos que vos lo pasás en arte en la parte digital, Sí. ¿vos lo has vendido eso como para imponerlo en prendas o en La vidrieras realidad o? es que no, todavía no, porque lo tengo como proyecto, pero bueno, está el proyecto como para que, si alguien lo quiere para alguna prenda o algo, está a la venta, o sea, las obras están a la venta. Porque la verdad que es extraordinario para decorar una remera, me encanta, es Sí. increíble. Y Noé, ¿tenés algo más por ahí para mostrarnos de todas las maravillas que hacés? Sí, tengo, bueno, algunas acuarelas tradicionales, el de la foto que me pidieron mis alumnos que lo muestre, el de la foto Ese es del flyer, increíble, el de la foto del increíble. flyer que me pidieron que lo muestre. Después acá trabajé con acuarelas metalizadas, tengo cierta Acuarelas. influencia metalizadas. Ay, sí, ¿Ves? que brilla. Qué divino. ¿Y son de la misma línea que estas que te le venden de Lanús? No, 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 estas son Van Gogh, pero ahora estoy por cambiar de, voy a, estoy, conseguí una proveedora que se llama Aura Acuarelas. Ella también es de industria argentina, las hace de manera artesanal, muy prolija, igual que Maxi. Su nombre es Astrid, creo que andaba conectada por ahí, y ella es quien me distribuye las acuarelas metalizadas a mí y al taller. De ahora en adelante, así que pueden ir también a su Instagram, que es Aura Acuarelas, y son excelentes, 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 súper saturadas y curativas, que para una acuarela metalizada es lo que más se Y necesita. se trabajan de la misma forma que la común, que la convencional, por más que sea En brillosa. este, claro, en este caso, por ejemplo, en este trabajo, yo lo que hice fue trabajar con la convencional de manera tradicional y después darle como una aguada arriba, toda en metalizado en diferentes tonos. En este Ajá, caso, por ejemplo. sí. Pero sí, se trabajan más o menos de la misma forma. Y bueno, acá hay otro con tintas que esté ya saliendo del plano. Ya saliendo del También. plano, sí, es hermoso eso, me encanta. Saliendo del plano, esto a mí me gusta mucho porque no, sí, me gusta esto de que se rompa el borde y que no sea ese borde perfecto, que se note la textura. Me parece que eso también es parte de la obra y de los trabajos, y está genial.
Sí, porque vos te usás una hoja que estás utilizando y la dejas así, rústica. Claro, Es exactamente. hermoso. Y Noé, escúchame, ¿vos das Sí. clases solamente de acuarela? No, en este momento estoy dando de acrílico también e incorporé en los talleres clases incluidas dentro de los talleres de dibujo. Recientemente, esta semana lo incorporamos. Pero Ajá. dentro del taller la gente tiene dibujo y acuarela y aprenden estas técnicas, al igual que o sea, que la técnica de la grisalla, en donde se trabaja el lápiz con la acuarela. Y todo eso, así que todo esto lo ven mis alumnos en el taller. El trabajar con microfibras, acuarelas, las técnicas mixtas, siempre empezando de lo básico, pero sí. Bueno, ¿tenés algo más para mostrar? A ver, algo más para Mira, te mostrar. pongo en A un ver. aprieto, porque la verdad, si quieren hacerle preguntas a Noé, hay mucha gente conectada, adelante, adelante, ¿eh? Porque la verdad, y ahora te voy a hacer otra pregunta. Acá, por Cuando. ejemplo, tengo algunos bocetos en el cuaderno muy sencillitos, algunos están subidos a mi Instagram. Este es como más un cuaderno de estudio, esto es de Sí. acuerdo a un proyecto que estoy realizando, que es mi próximo proyecto sobre los cuerpos y el body positive. Estoy muy, muy influenciada con eso a partir de vivencias personales, que el otro día me preguntaban cómo te inspirás, bueno, a partir de vivencias personales, entonces estos bocetos me ayudan a ir trabajando con eso, acá tengo un poco más de lo que ¡Ay, qué hicimos hoy. lindo los! ¡Ay, qué hermoso! Acá hay otro Acá de me lo que hicimos preguntan, hoy. Noé, tu paleta favorita de colores. Y mi paleta siempre, siempre va a ser algo así, va a ser algo frío, siempre va a tender a los fríos. Esto va a estar subido en el Instagram en la próxima semana. Siempre es una paleta que ronda los fríos. Es muy raro que yo tenga una paleta de cálidos. Esto se ve claramente acá. Esta sería mi paleta. Sí, sí, Amarillos, sí. violetas, negros, pero no llegan a ser negros, sino que es más un gris de paint. Que es como medio azulino, Sí. y el blanco, obviamente utilizo el de la hoja, no me gusta utilizar el blanco en acuarela, incluso no me gusta utilizar el blanco ni en el óleo ni en el acrílico, y siempre le digo a mis alumnos, tienen prohibido usar el blanco, porque tenemos la costumbre, ¿no?, de pintar con blanco todo. Sí. Entonces, Hay que entonces yo usar les en fondo enseño el soporte, ¿no es cierto? exactamente, exactamente, les enseño eso. Así que el azul de Prusia sí es mi color favorito, por Por eso eso azul de se me co Prusia, y claro, Claro, el color en realidad el favorito nombre lo eligió tuyo. mi hermana. Sí, lo eligió mi hermana el nombre porque ella me agarró y me dijo, no, pues no le pones el nombre alta, porque el taller se llamaba Colores Primarios. Y me dijo mi hermana, Sí. no es muy largo para el Instagram, ¿por qué no le pones tu color favorito? Y le digo, bueno, tenés razón. Y ahí salió azul de Prusia y quedó. Y quedó y ahí me fui haciendo más Hermoso, conocida con el nombre. hermoso. Sí, la verdad. Y Así que sí, Noé, esta ¿se sería puede como mi palita. combinar Sí. el acuarela con el acrílico? Sí, totalmente, totalmente. Tengo un par de trabajos si me permitís, un Sí, minutito lo agarro tenemos y todavía te 15 muestro. minutos, así que tranquila. Eso te quería preguntar, a ver si se puede combinar Sí, acá los traje. son A ver, deme un loables minutito los que dos voy materiales, ¿no? mostrando. Sí, por ejemplo, acá este está, a ver, que justo tenía la cajita acá a mano. Por ejemplo, a ver, acá, este por ejemplo está combinado con tintas pigmentadas y acrílico, ¿no? Ese es ¿Y qué uno de se los pone trabajos. primero? ¿La acuarela, el acrílico? La ¿Cómo se acuarela. fusionan? La acuarela, primero, siempre primero la acuarela. Por ejemplo, en estas que son como unas tarjetitas que estuvimos con mis alumnos practicando miniaturas, por ejemplo, esta tiene en el fondo una acuarela, un degradé en acuarela,
no sé si se aprecia bien, Sí, si lo pueden ver bien, se ve, tiene un fondo de acuarela y arriba tiene el acrílico. Y ajá, arriba tiene dorado, acrílico dorado, y el por acrílico, ejemplo. la materia solamente sin agua la pones, o se puede poner agua en el Sí, acrílico. no. En el acrílico sí, de hecho existe la técnica de lavado de acrílico, en donde vos aguás el acrílico como si fuera la acuarela y lo trabajás de esa misma manera. Y te queda, por ejemplo, una cosa, a ver, más o menos. Más o menos te queda algo así. Por ejemplo, acá hay acrílico lavado, que es la ¡Ay, qué técnica de acrílico belleza! lavado, con carbón, por ¿Con ejemplo, carbón? claro, con lápiz carbón. ¿Ves? Ahí abajo que se Sí, ve. lo veo. Bueno, esto es todo acrílico con la técnica de acuarela, que no te queda igual, porque el acrílico de por sí siempre baja un tono, Sí. entonces te queda como más opaco. Entonces, nada, y esto es un acrílico que no es profesional. Esto sí es acrílico profesional, es muy notoria la diferencia entre uno y otro. Pero esto O es sea una que práctica que este es hicimos en el taller. acrílico decorativo. Decorativo. Sí. Esto sí es Se nota acrílico la decorativo. diferencia. Es mucha la diferencia. En este caso yo lo que utilicé para profesional son los Madison, los acrílicos Madison, y acá utilicé acrílicos Eterna, que bueno, Eterna es muy conocido. Sí. Como Pero sí, profesional, estos... ¿vos recomendás los Madison? Sí, para acrílicos profesionales sí. He probado muchas marcas y muchas cosas. Y sí, recomiendo los Madison sin duda alguna. Como acrílicos profesionales, ¿no? Por supuesto. Y Ajá. aparte tienen una gran variedad. Este es otro, por ejemplo, con la misma técnica, que este está subido también al Instagram, que está hecho con acrílicos Sí. Madison, pero más lavado. Y con lo blanco es lapicera signo. La lapicera signo Sí. está hecho con esa, la lapicera blanca de tinta. Pero No, pero solamente para dar el efecto de extraordinario. la nieve. Me encanta, me encanta. Bueno, Así que a mí en lo personal me encanta. que te queremos ver tu Sí, cómo cara, no. porque ya nos mostraste Cómo no. muchísimo. Me encantó, Ahí la estamos, verdad, ahí te estamos. felicito. Y Muchas háblanos un gracias. poquito de tus clases, de qué forma las das para que alguno que esté interesado quiera tomar clases con vos, empezar a incursionar estas técnicas, a ver. Hablarnos de este tema. Bueno, las clases son en vivo, no son pregrabadas ni se graban previamente, porque eso a mí me... Las clases son de esa manera, son en vivo, como bien decía, no se graban ni se pregraban. Eso a mí me permite corregir, también tenemos un grupo de WhatsApp en donde yo hago devoluciones de los trabajos de los alumnos, los corrijo, soy muy dura con mis alumnos corrigiendo, pero aprenden un montón. No porque yo les dé el taller, sino porque de verdad aprenden. Y como es, siempre tienen un cuadernillo, que el cuadernillo lo armo yo, que es propio del taller, no se consigue en internet ni nada, pues son de mis apuntes de cuando yo estudiaba. Y son de los libros que yo tengo, de los cursos que he hecho. ¿Qué más? Y están abiertas a nivel nacional e internacional. Actualmente están más o menos 80 alumnos en total, una cosa así, todo de manera online. De Ushua, del Ushuaia a La Quiaca, básicamente es esto. Hay gente de Bolivia, hay gente de Chile. Así que nada, todos Sí, súper bienvenidos. ya lo creo porque lo he visto. Estás todo el día conectada, Sí, haciendo, sí, enseñando, sí, ¿no? Guardándote, no te guardás nada. Ahí está No, Noé porque yo, con no, todo. porque yo creo que lo que vos das, te das. Entonces, cuanto vos más das, te viene más. Entonces, ¿para qué te vas a guardar tanto
si vos podés brindarle al mundo tu granito de arena. Entonces, mi granito de arena es a partir del arte. Ya lo creo. ¿Y cómo se pueden contactar con vos? Me pueden escribir en mi feed, pueden encontrar mi celular o mail, y si no, por mensaje privado de Instagram. A partir del arroba Noé Azul de Prusia, a partir de mi página de Instagram. Perfecto, perfecto. Y después vos dabas clases presenciales también, tenés tu taller. Sí, tengo mi taller en Quilmes, actualmente está cerrado, por supuesto. Lógico. No tengo fecha de reapertura, y cómo es, y lo que empezó en marzo como una experiencia de decir, bueno, lo voy a hacer por la pandemia y no morirme en el intento de no hacer nada. La verdad es que hoy por hoy me encanta anunciar que el taller online queda de manera permanente, porque no le voy a sacar a las provincias la posibilidad de recibir información, no se lo voy a sacar bajo ningún punto de vista, así que eso va a quedar de manera permanente. Sí, ya lo creo. La verdad que nos reeditó a todos y a vos más aún, porque les digo que está Noé permanentemente dando clases. Hasta incluso como tuve que pasar el horario de la entrevista de hoy, le dije, no, a las 6, no, Adri, antes, porque a las 7 ya está dando clases. Está día y noche dando clases esta chica, así que aprovechenla. Sí. A quien le guste esta técnica que ya está de moda, está lanzada Sí. con estas Y es microfibras hermoso. que me A mí encantan. me encanta que esté de moda por la sencilla razón de que era como muy rezagado, ¿no? Si vos no pintabas en acrílico u óleo, no eras artista. Y Sí. el otro día me hicieron una pregunta, me decían, ¿cómo te diste cuenta que sos artista? Y yo la respuesta que le di es que fue una decisión, porque yo también me hacía esa pregunta, si era o no artista. Y la realidad es que cuando yo decidí vivir del arte y tomé la decisión de ser artista con todo lo que eso incluye, Sí, ¿qué te parece? Ay, sí, bueno, vos me entendés, así que... Sí, ¿qué te parece? Pero es lindo cuando uno surge y bueno, Sí. tienen devoluciones de alumnos y que los alumnos aprendan. Eso es lo Sí, eso lindo. es hermoso. Eso Eso es es lo hermoso, es lindo. hermoso, ya. Y que te Es hermoso, respondan, ¿no es realmente cierto? sí. Que sigan, que continúen. Y yo sé que Sí, vos lo hay haces gente que porque está sos desde... trabajador incansable, trabajador incansable. Sí. Y es lo Sí, que y te siempre estoy en gusta. la búsqueda, siempre estoy en la búsqueda de estar a la vanguardia para el taller, para mí también, de estar en las nuevas tendencias, en los nuevos movimientos, como esto del body positive que salió en el 2010 y tocó a un montón de espacios, tanto en el arte, en el cine, en la industria de la moda, como todo. Así que nada, a full siempre. Actualmente estoy trabajando para Boca Juniors también, que estoy dando charlas, mañana la última de este ciclo y después volveremos. ¿En Así que nada, muy dónde? contenta. ¿Charla de arte? Sí, para el club, para Boca Juniors. Anuncialo. Sí, mañana es para socios y socias adherentes y activos. A las 19 horas pueden pedir el link en la página de Juntos por Boca Mujeres. Ahí estamos dando charlas de arte sobre igualdad de género y el arte y vistas desde el punto de vista del arte. Mañana, justamente en la última charla, vamos a hablar de arte gay y LGBT. Muy bien, me encanta. Bueno, Noé, no quiero que me corten, me quedaría hablando con vos y que nos enseñes mucho tiempo más. Te digo que la Un gente, mucha placer. gente conectada hubo y profe, 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 profe. La verdad que excelente, excelente, nos encantó a todos. Bueno, y no dejen de Me alegro un conectarse con montón. Noé, que está dispuesta y abierta a todos lo que les gusten. Bueno, Noé, te Sí. agradezco tu profesionalismo, tu tiempo, tu atención, tu enseñanza. Y bueno, me despido de todos ustedes. Mañana tenemos una muestra de arte virtual a las 19 horas por el Instagram de Uses Arte, una muestra de Erika Mangas. Y a vos te despido con un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo, Adri. Este video queda grabado a partir de mañana en el Instagram de Uses Arte, en el canal de YouTube de Uses Arte y en la página de Uses Arte. Y a vos te lo mandamos a tu correo electrónico para que lo utilices.
Muchísimas gracias grande, por todo, en serio. Mil gracias. Un beso enorme, mil gracias. Un beso grande y un beso a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao.